y que tuvo una definición cardíaca en los últimos minutos de juego, como vamos a ver. Tomamos acción en el primer tiempo. Vean esto, un golazo, un disparo fuerte de Israel Castro que pasaba rozando en el palo, pero en la segunda mitad Castro no perdonó, puso un verdadero golazo para abrir el marcador y poner a Pumas arriba 1-0. Un impresionante disparo de zurda a un ángulo imposible de atajar por parte del arquero Palos. Y luego, situación de penal para Pumas. Israel Lacosta derriba en el área a Javier Cortés. El árbitro le saca una roja directa para sacarlo del partido. Y el penal lo ejecuta Juan Carlos Cacho, que había entrado tarde en la segunda mitad para sacar la victoria por marcador de 2-0. El superlíder estira su ventaja en...